Hola a todos, vídeo dedicado a temas de electricidad. Me habéis hecho la consulta en diferentes vídeos anteriores que en una toma de enchufe, en concreto para España, Alemania, tomas de enchufe europeas, la reglamentación española se basa en la alemana, pues lo dicho, en una toma de enchufe, ¿en cuál de los dos terminales tenemos la fase y el neutro? ¿Por qué no se coloca la fase en un terminal en concreto? Pues bien, la reglamentación española, el reglamento electrotécnico para baja tensión, el REP, en España no especifica en ningún momento que la fase y el neutro tengan que estar en un polo o en otro concretamente. Sí que existen otras reglamentaciones a nivel inglesa, americanas, algunas de Latinoamérica o Hispanoamérica, que sí que os basáis en la reglamentación inglesa o en la reglamentación americana, que en vuestras tomas de enchufe sí que la fase obligatoriamente está en uno de los polos y el neutro está en otro. Lo dicho, en Europa, en España concretamente y en Alemania, ya que la reglamentación española se basa en la alemana, podemos tener la fase o el neutro indistintamente en una toma o en otra, como vamos a ver. Por ejemplo, vamos a usar el polímetro en la escala de voltaje en AC, como busca polos, por lo tanto solamente necesitamos una punta, es una función que tiene muchos polímetros. Y tal como vemos en este punto, si nosotros tocamos, tenemos voltaje, 13 voltios, en el otro no tenemos nada. Por lo tanto, la fase la tenemos en la izquierda. En este otro caso, tocamos igual, seguimos con la fase en el lado izquierdo. Si tocásemos la punta del polímetro con la mano o lo tocásemos a toma de tierra, veríamos que tenemos voltaje. Tocando con la mano, el efecto polímetro, el efecto buscapolos del polímetro se acentúa, por lo tanto vemos que tenemos mayor tensión, soltaremos y en este caso tocamos y tal como veis tenemos la fase a la derecha. Y ya por último en este, izquierda neutro, derecha fase. Por lo tanto, queda ya solucionada la consulta que me hacéis en diferentes ocasiones de en los enchufes españoles, en los enchufes europeos, ¿dónde tiene que ir la fase y el neutro? El reglamento español no lo especifica, puede ir en cualquiera de los dos polos. En reglamentos de otros países tenéis que leer el mismo para identificar en cuál de los dos polos tiene que ir conectada la fase y el neutro. Espero que os haya gustado el vídeo. Saludos para todos.